Especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Palabra de Honor, programa que pasamos los días martes 23 horas por Canal C, en donde yo no pretendo que pienses como pienso yo, sino que escuches lo que yo digo y saques tú tus propias conclusiones. Un filósofo moderno dijo: yo soy yo y mis circunstancias. La pregunta es, ¿qué pesa más, yo o las circunstancias? La respuesta es, depende de lo que uno quiera hacer con su vida. Y respecto de ese tema, es que hemos entrevistado hoy en el Hotel Victoria, a quien agradecemos la gentileza, a una señora que viene de Buenos Aires a presentar un libro esta tarde. Claro que este programa sale el martes que viene. Yo estoy grabando antes del programa, esta tarde en la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias por haber venido, estimada señora, y por favor, díganos su nombre. Bueno, mi nombre es Mónica Davidovich, tal como me conoce la gran mayoría de la gente, pero tengo varios nombres más. ¿Cuáles son? Nací como Rogel Emovsovich. Luego fui adoptada por una familia católica que me ha bautizado como Irina Shipula. ¿Eso es un nombre polaco? Un nombre polaco. Luego fui a parar a un orfanato en Suecia. Ni Irina ni Rogel, Mónica. Mónica cruza así el Atlántico hasta llegar a Buenos Aires con documentación que dice Raquel Movsovich, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1941. O sea, un cambio de identidad, hija de mis tíos Jaime y Raquel Movsovich.
Bueno, ya vamos a abundar en ese detalle, señora, si le parece bien. Pero primero quiero preguntarle por qué le ocurrió esto, en qué circunstancias sus padres la entregaron a un matrimonio católico. Sus padres eran judíos. Mis padres eran judíos, mi familia era judía. Vivían todos en Lida, una ciudad pequeña que pertenecía a Polonia. En el año 39, 1939, es invadida por la Unión Soviética. Es decir, hoy es Bielorrusia, es la parte este de lo que era Polonia antes, lo que ocuparon los rusos. Exactamente, hoy es Bielorrusia y en el año 41 el ejército nazi cruza la frontera de Lida. Espere, Mónica, usted vivía en Polonia con sus padres, fueron invadidos por los rusos y después los alemanes los invadieron a los rusos. Eso fue el inicio de su vida. Esa fue la situación por la que pasa Lida. Yo en realidad nazco con los nazis en Lida, con todos los judíos ingresados en el gueto Jaludna de Lida. ¿Qué es un gueto, Mónica? Los judíos fueron encerrados en una pequeña zona, hacinados, zona que se sacó a la población local, fueron todos a parar a las casas de los judíos y los judíos vivieron allí hacinados, controlados por los nazis y en condiciones deplorables de vida. ¿Sus padres la entregaron a usted a un matrimonio católico porque eran los amigos que tenían o eligieron a alguien que no fuera judío exprofeso? Bueno, en esa situación de hacinamiento y de vida y de todos los pogroms que hubieron dentro del gueto mismo, las entradas de los nazis amedrentando, matando, mis padres resolvieron entregar a sus tres hijas a familias no judías para protegerlas. ¿Y la sacaron del gueto entonces? Y me sacaron del gueto, o nos sacaron del gueto, primero a mí, que era un bebé, luego a mi hermana Esther, que era tenía 10 años, y luego a Neja, que tenía 8, y que no se quedó con la familia que fue asignada, volvió al gueto y corrió la misma suerte de mis padres y de muchos otros familiares. Mónica, ¿usted estuvo con este matrimonio católico hasta qué edad? Hasta el final de la guerra, 6 años. ¿Y ellos luego, por qué se separa de ellos? Bueno, mis padres, mi hermana Neja y muchos otros familiares fueron asesinados en el campo de exterminio de Majdanek algunos, en fosas comunes otros, y los únicos sobrevivientes de mi familia fuimos yo, mi hermana Esther, dos tíos y un primo. ¿Este matrimonio le contó a usted su historia familiar? O se lo pregunto de otra forma, ¿cómo conoce usted su historia familiar? Bueno, fue muy, muy largo el camino para conocer mi historia familiar. De hecho, no, ellos no tengo idea, yo no tengo memoria de la época en que viví con ellos. ¿Su primera memoria, su primer recuerdo de sí mismo es dónde y en qué circunstancia? Es en Montevideo, puerto al que arribé primero de este lado del Atlántico, en la casa de mis tíos maternos, que luego de intentos de rescatarme para ingresarme al seno familiar, se logra que mi tío José me adopte y de esa manera pude cruzar el Atlántico. Mientras que
Estados Unidos no permitió mi ingreso, donde también tenía tíos, y tampoco Argentina. Mónica, ¿qué edad tenía usted cuando lo reciben sus tíos acá en Uruguay? Y ya tenía 7 años. La guerra en Lida termina en el 45 y recién en el 47 se logra hacer toda la tramitación y toda la documentación para poder venir. Así que yo ya tenía 7 años. A 7 años ya tenía uso de razón. Entonces la pregunta mía es, el paso, porque usted fue educada por católicos en el catolicismo, la bautizaron. El paso de la religión católica, si es que usted la adoptó a la religión judía, ¿cómo fue? Y la segunda pregunta es, el paso de la cultura polaca a la cultura rioplatense, ¿cómo fue? Bueno, yo, como dije, no tengo memoria, solo de mi llegada a Uruguay, que recuerdo el recibimiento que me hicieron, mi familia de Argentina que viajó a Uruguay, mis tíos uruguayos, y desde allí comienza mi memoria. Todo el resto lo fui armando de retazos de información que escuchaba de comentarios esquivos de adultos, luego de documentación que había en casa y que fui leyéndola a medida que aprendía a leer y a medida que aprendía inglés, y armé una cantidad de historias que suponía que eran así. Luego tuve que modificarlas cuando aprendí a leer mejor o cuando... Mi identidad la armé a través de muchos años. Pero la armó a través de relatos de familiares y gente mayor que usted. Y lecturas, probablemente. Sí, bueno, los tíos argentinos que fueron mis papás, a partir del momento en que llego, por razones varias, entre ellas, bueno, yo tenía documentación falsa. Estaba inscripta como hija de ellos y nacida en Buenos Aires. Estamos hablando de una época difícil en la que no se me permitió entrar, que era la época de los gobiernos de Perón. Por temor a tener dificultades, a mí no me contaron nunca, y yo pude hablar con ellos recién cuando tuve 14 años, en que para mí fue ya más claro todo el panorama, y decirles, bueno, sé que ustedes no son mis padres, pero bueno, me quieren, los quiero, y a partir de ahí pude recabar un poco más de información. Pero usted sabe que en aquella época los jóvenes no preguntaban, los adultos no contaban, y me costó mucho. Así es, Mónica. Esta situación que usted se va anoticiando, ¿le afectó mucho en su vida? ¿Es una carga que la marcó para siempre? ¿O siendo una cosa fundamental, por supuesto, le permitió mirar para adelante y hacer una vida propia? No, yo miré siempre para adelante. Y recuerdo cuando era... estaba en la primera adolescencia, pensar de que, bueno, si yo sobreviví, tenía que hacer cosas importantes. Y eso como que me marcó a hacer, a ser positiva y proactiva, y en realidad yo tuve mucha suerte. O sea, en todos los lugares donde estuve fui muy querida, muy cuidada, muy protegida. Y creo que todo ese amor me permitió a mí seguir adelante. Qué lindo, Mónica, pero la suerte existe, está en los rincones, hay que ir a buscarla. Y usted fue y la buscó. Última pregunta. Viene a presentar un libro sobre este tema, por cierto. ¿Usted se está dedicando a difundir los horrores del Holocausto para que la memoria quede persistente en las nuevas generaciones? Exactamente. Yo, cuando se recupera la democracia,
resuelvo contar mi historia. Y tal es así que mucha gente que me conocía de hacía muchísimo tiempo recién se enteraba de mi historia. Pero a partir de ahí doy testimonios y testimonio justamente para que esto no se olvide y que no se olvide, no mi historia personal, sino que no se olvide la catástrofe universal que fue la Shoah y que estas cosas no vuelvan a ocurrir ni a los judíos ni a ningún otro pueblo. Y yo voy más adelante diciendo de que, bueno, hubieron perpetradores, hubieron víctimas que no han elegido su destino y hubieron también protectores. Gracias a esos protectores, yo sobreviví, mi hermana sobrevivió y mucha otra gente sobrevivió. Y que nosotros, en la vida diaria, siempre tenemos la opción de ser protectores, que no la desechemos. Los chicos, desde la escuela, con sus amiguitos, con sus compañeros, a ver, molestan a un compañero, párenla. Eso es ser protector. Hasta los grandes héroes protectores, que los hubo en la humanidad, pero no suficientes. Mónica, estos son los reportajes que me gustan hacer. Es un orgullo para mí poder haber conversado con usted y mostrar su experiencia de vida en el programa. Y yo creo, como usted dice, que lo que ocurrió en el Holocausto o la Shoah no es una cosa que le ocurrió a los judíos, sino que le ocurrió a toda la humanidad. Y es deber de toda la humanidad que esto permanezca en la memoria de la humanidad. Muchas gracias, Mónica. Permítame que le dé un beso. Continuamos entonces en el próximo bloque. Especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Thank you.
42 años, la Compañía de Jesús, los jesuitas fundan la universidad pretendiendo recuperar la antigua tradición que tuvieron al fundar la universidad, que cumplió 4 siglos y que ahora es la nacional. La universidad, los jesuitas, lo que pretenden cuando fundan cualquier institución educativa es generar un servicio en el que se tengan en cuenta 4 dimensiones. La utilidad de lo que se enseña, siempre lo que enseñamos queremos que sea para que modifique algo de la realidad, que sea útil, que sirva para algo, que sea humanista, o sea, que forme personas. No buscamos formar simples profesionales, sino buscamos personas que ejerzan una profesión y que hagan la diferencia. Que además de eso se preocupen por la justicia. Y por último, que tengan una dimensión trascendente. No necesariamente tiene que ser nuestra misma mirada de lo trascendente, pero sí que tengan esa experiencia de que hay valores, hay vivencias que son más grandes que nosotros mismos y que nos superan y nos exceden, y que por eso tenemos que trabajar en pos de esas grandes verdades. Que el título de la muestra es No hace mucho, no muy lejos, que me parece muy bien pensada, porque de alguna manera aquello no fue hace mucho, aunque yo diga que tengo 50 años y no lo viví, no fue tan lejos, y que tomemos conciencia de que eso que no fue hace mucho, no tan lejos, puede acá cerca y ahora se puede producir de diferentes maneras. Y entonces este ejercicio del que hace Mónica en el libro de ejercer la memoria y de alimentar la memoria, me parece que es fundamental y súper importante, que es un deber humano que tenemos que obligarnos a tener para que ese tipo, algunos dicen ese tipo de errores, a mí no me gusta hablar de errores, porque eso, los errores son cuando uno no se da cuenta. Acá es un pecado, y ese tipo de pecados no se vuelvan a repetir. El sufrimiento no confiere privilegio alguno, todo depende de lo que haga uno con él. Por eso los supervivientes han intentado enseñar a sus contemporáneos cómo construir sobre ruinas, cómo inventar la esperanza en un mundo que no ofrece ninguna, cómo proclamar la fe ante una generación que la ha visto avergonzada y mutilada. Y creemos que la respuesta, tal vez la única posible, está en la memoria. Toda memoria ayuda a no olvidar, así para poder trabajar que no se repitan estas deshumanizaciones, pero toda memoria permite también sanar. No se puede sanar lo que no se recuerda. Y para evitar que el odio, que la revancha, nos arrebate aquello que nos hace humanos. No puedo saber bien quién soy si no hago este ejercicio necesario de la memoria. Y solamente haciendo ese ejercicio necesario de la memoria puedo reencontrarme con mis afectos, puedo recuperar y reconocer las heridas que me producieron y procurar sanar la esperanza. Es una de las cosas que me gustó mucho del libro de Mónica, es justamente esa obstinada esperanza. Porque a pesar de la historia que narra, que uno la podría haber narrado desde el dolor, desde la pérdida, desde la herida, ella continuamente, o cuando uno llega al final, se termina abrazando con una historia de amor reconstruida, que abre la esperanza. O sea, se puede vivir con la peor historia encima, y se puede vivir bien. O sea, muchas veces el deber de la memoria se nos impone también por respeto a los caídos. Fui una niña, una beba, una niña, una jovencita, siempre cuidada, siempre alimentada, siempre en lugares donde había sido querida, y bueno, no lo consideraba suficiente mérito para atribuirme el mote de sobreviviente. Hasta que en una oportunidad un profesor de historia y especialista en holocausto me dice: Mónica, ¿qué más te tenía que haber pasado a vos para considerarte sobreviviente? Los nazis entran, rompen, roban,
y a mí me desnudan. Me desnudan, pero no me matan. 6.700 y algo de personas mueren en las fosas comunes luego de un camino que recorren hacia un bosque. Al poco tiempo, mis padres resuelven entregarnos a nosotras tres, a sus tres hijas, yo de pocos meses, Neja de 8 años y Esther de 10 años, a familias no judías para protegerlas. Todo no judío que protegía a un judío corría el mismo destino que el judío, es decir, la muerte. La familia Shipula, una familia católica, me bautiza con el nombre de Irina Shipula. Y acaba mi segundo nombre. Esta beba vive con los Shipula hasta el final de la guerra. La familia resuelve emigrar a Israel. Está claro que no había a dónde ir. El mundo estaba cerrado para los judíos. En Suecia ni Rogele, ni Irina, Mónica. Va mi tercer nombre, mi tercer idioma, sueco. Y finalmente llego a Uruguay, pero la familia había resuelto que yo viviese con mis tíos, Jaime y Raquel Movsovich, el hermano de mi padre, en la Argentina. Y acá se hace documentación falsa, como Raquel Movsovich, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1941, hija de Jaime y Raquel Movsovich. Yo me imagino la situación. Castellano, por supuesto que no, y entonces me decían: micrófono, libro, mamá, papá. Nadie me explicó qué es lo que había pasado en todo ese cambio de lugares, ese cambio de ambientes, de climas, de idiomas. Y empiezo a crear identidades. Identidades que, bueno, creaba una y de pronto, ups, no, esto no puede ser por tal cosa. Entonces, volver atrás y volver a buscar y a armar. Recién cuando se recuperó la democracia en la Argentina, pude, y después de las palabras de este profesor, el profesor Uberman, pude empezar a dar testimonios, a contar mi historia, por la memoria. Para mí, el día que terminé de escribir el libro y que dije, bueno, no hay más corrección, es este. En ese momento sentí un alivio tremendo, y es haber cerrado un capítulo, y yo diría que no busco más. Falta mucho por saber, detalles, pero son nuevamente detalles, pero no busco más. Y esa es la parte sanadora. Yo nunca tuve odio, y eso me ayudó. Muchas veces me preguntan, ¿y vos odias? Yo no odio, el odio se lo dejé a los nazis, pero no los perdono, no les perdono. Manera, entonces terminamos este testimonio de vida que nos ha brindado Mónica en este programa. Es palabra de honor.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Sarsfield 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 03-51-426-7700.